Violet y Finch es la historia de dos jóvenes que están dañados y que se necesitan el uno al otro para poder superar una etapa difícil en sus vidas. Es una película basada en un libro que utiliza la misma fórmula que Bajo la misma estrella, pero manejando el tema de la salud mental en lugar del cáncer. Pero, ¿es la película igual o mejor que el libro? ¿La historia realmente refleja los problemas emocionales de nuestros protagonistas? ¿Y es esta otra película de adolescentes o esta nos cuenta una historia más adulta? Empecemos por la última pregunta. Violet y Finch no es una película más en la que dos adolescentes descubren el amor y con ello sobrellevan las adversidades a su alrededor. La historia entre estos dos está rodeada de aspectos comunes entre los problemas de adolescentes, como tener que ir con el consejero de la escuela o enfrentar al bully de la clase, pero la trama principal nos arrastra a problemas más maduros y difíciles de sobrellevar. Tenemos por un lado a Violet, quien tiene que lidiar con la muerte de su hermana, y por el otro a Finch, un joven que sufrió las consecuencias de tener a un padre bipolar y que se da cuenta que él mismo empieza a experimentar los cambios de humor que vio en su padre cuando él era un niño, y ninguno de los dos busca ayuda. Esto me parece el primer punto bueno de la película, ya que refleja una historia realista de dos jóvenes que tienen que lidiar con problemas que no son acordes a su edad. Ellos, además, no se quejan como un adolescente berrinchudo promedio, ni utilizan sus emociones para llamar la atención de los demás. Ellos ni siquiera quieren que alguien los ayude. Y de la mano con lo anterior, tenemos el primer punto negativo de esta película, y es que el tráiler la presentó como una película romántica de adolescentes. Me imagino que lo hicieron así porque buscaban que se vendiera igual de bien que Bajo la misma estrella y A todos los chicos de los que me enamoré, pero lo cierto es que la presentaron como todo lo contrario a lo que era. En el tráiler vemos en su mayoría los momentos felices que pasan Violet y Finch juntos. Se nos habla de los problemas que cada uno tiene, eso sí, pero delante de cada mini corte de problemas había una escena de ellos dos queriéndose mucho, y eso no es un reflejo real de la película, pues en ella vemos que el romance entre ellos dos tiene un rol secundario. La trama principal de la historia no se basa en el amor, sino en la atención que dos seres humanos se brindan el uno al otro al saber que necesitan ayuda. La película bien podría eliminar las partes románticas y dejarlos solo como amigos y seguiría funcionando igual, porque no es el amor lo que los sana, sino la atención que se brindan mutuamente y la ayuda que insisten en ofrecer aunque la otra persona no la quiera. En este sentido, otro error que encontré en la película es la abundancia de escenas románticas mudas, con solo música agradable de fondo. Si esta película tratara sobre cómo sanar un corazón roto, o volver a creer en el amor, o conocer por primera vez el amor, etc., todas esas escenas estarían perfectas para contar la historia, pero este no era el caso. Se supone que el problema principal de la historia nada tiene que ver con su relación amorosa. Tenemos que la película está dividida en dos partes, la primera que nos habla sobre la salida de Violet de su depresión, y la segunda que trata sobre la caída de Finch en sus problemas mentales, y como puedes ver, en ambos casos la relación entre ellos dos resulta secundaria. Entonces, en cuanto a esto, creo que se hizo una mala adaptación del libro, ya que en la historia literaria de verdad vemos que Finch y Violet se sirven el uno al otro más como ángeles que se ayudan para ver todo lo bello que hay en el mundo y por lo que vale la pena vivir. En cambio, en la película se le dio más peso a una relación que no era del todo necesaria para ayudar a Violet y que tampoco fue lo suficientemente fuerte para salvar a Finch. Pero dejando de lado la relación amorosa que se desarrolló entre estos dos, me parece que un punto bueno de la película fue cómo mostraron la incomodidad que se puede tener al tratar con una persona con depresión o problemas emocionales, y los digo porque yo, lamentablemente, también tuve que experimentar de primera mano lo que es tener una conversación con una persona para animarla, y que ésta te aleje, pero no por ser grosera, sino porque la mayoría de su atención está en otro lugar fuera del presente. Vemos que Violet hace justo esto con Finch. Vemos que Finch, siendo alguien tan extrovertido, en una ocasión incluso se queda sin palabras ya que no encuentra la manera de seguir una conversación con alguien que no tiene interés en ella. Y de nuevo, no es que Violet sea la villana o que se haga del rogar, es que así de incómodo y difícil es poder conectar con una persona que sufre depresión, y esta película nos lo mostró de una manera espectacular. Pasemos ahora a los personajes. Si bien acabo de decir que Violet es un personaje que refleja perfectamente la depresión, me parece que la película no nos mostró suficiente evidencia de por qué este problema seguía vigente en su vida. En la película solo nos muestran que su hermana murió, que Violet estaba muy triste el día en que ella debía cumplir años y que llevaba bastantes meses sin poder reincorporarse a su vida normal, pero lo único que une todo esto es el accidente de su hermana.
Y no me malinterpretes, yo sé que eso es un hecho muy traumante y no haría falta otro motivante para la depresión de Violet si dicho accidente haya sido reciente, pero para cuando empieza la historia ya han pasado 9 meses desde entonces y por lo tanto hacen falta más factores que reflejen por qué Violet no ha podido superar dicha muerte. En el libro, por ejemplo, existen muchas fuentes que la estén recordando a Violet constantemente la pérdida de su hermana. En el libro, Violet tiene que asistir a sesiones con una consejera que todo el tiempo intenta animarla, que le recuerda los eventos futuros a los que debe prestar atención y las cosas que dejó en su pasado, como su pasión por escribir. En su vida personal pasa lo mismo, ella visita y recuerda el sitio web en el que solía escribir con su hermana, ve incluso que dicho sitio ya va a eliminarse y aunque Violet no vuelve a pagar los derechos del dominio, igual mantiene en mente que pronto dicho sitio dejará de existir y con ello una parte más de su hermana en su vida. En el libro hay muchas otras fuentes que le recuerdan a su hermana, sus amigos cuando la mencionan, sus padres al decirle que la deje de usar como pretexto para no ser más sociable, sus elecciones para la universidad a las cuales su hermana nunca podrá ir, los lentes que utiliza todos los días los cuales pertenecieron a su hermana y así muchos más. En la película solo vimos que la recordó debido a que iba a ser su cumpleaños. Y siguiendo con la comparación del libro, en la película vemos muy poco sobre cómo Violet medita acerca de su depresión y del día que estuvo a punto de suicidarse, le platica a Finch sobre el motivo que tenía, y sabemos por la historia y por otros personajes que ella está triste por la pérdida de su hermana, pero al igual que con Finch, Violet nos deja a nosotros sin poder entrar en sus sentimientos ni saber cómo se siente. En el libro, por el contrario, debido a que está narrado en primera persona, vemos cómo Violet autorreflexiona sobre sus emociones, sobre por qué se siente de la manera en que se siente y cómo es que no ha podido superar tal pérdida. Yo sé que es difícil representar algo así en un medio audiovisual, pero creo que se podrían haber incluido al menos un par de escenas de Violet a solas lidiando con recuerdos de su hermana o algún elemento que la mantuviera apegada a ella. Y ya para terminar con Violet, otro aspecto negativo que noté en la película es que la manera en que ella abre sus sentimientos ante Finch es demasiado irregular, es decir, al principio apenas si le habla, lo que es comprensible, pero después parece que empieza a tomarle confianza y sentirse a gusto a su lado. Sin embargo, hay una escena en la que él la invita a subir a su auto y ella parece querer romper toda relación con él en este momento, echando por la borda todo el avance que ya había en su relación con él. Y por si eso no fuera poco, después cuando decide sí subir a la camioneta de Finch, de la nada parece que ya le tiene toda la confianza del mundo y le cuenta con lujo de detalles cómo vivió el accidente con su hermana. Repito, creo que esta apertura ante Finch se haya sentido más natural si haya sido gradual y no con los altibajos que Violet tuvo en dicha relación. Sin embargo, y aunque hasta ahorita parezca que es mucho mejor el libro que la película, hay varios puntos positivos que tienen que ver con el personaje de Finch. Uno de ellos es que en el libro tiene muchas incoherencias respecto a cómo tratan el problema de Finch en la escuela. Me explico. En el libro, el consejero de Finch se entera que él estuvo a punto de suicidarse saltando desde lo alto de un edificio, pero no hace nada al respecto. Finch le dice que no fue nada, que él no estaba tratando de hacerse daño, y el consejero lo toma como cierto y ni llama a sus padres ni habla más sobre el tema. Es cierto que sí parece ponerle más atención después de eso, pero nunca llega a detectar el evidente comportamiento errático de Finch. Entonces, creo que la película arregló muy bien ese error, ya que en ella vemos que el consejero no sabe nada acerca de las tendencias suicidas de Finch, solo sabe que él ha tenido arrebatos de violencia y que va mal con la asistencia y las calificaciones, y con esa información es obvio que no va a poder predecir el fatídico camino al que Finch estaba encaminado. Otro aspecto que la película arregló respecto al libro es que en la obra literaria Finch causaba mucho cringe. O sea, de verdad, había ocasiones en que ponía a Violet en situaciones muy incómodas delante de la gente, siendo que apenas se habían intercambiado un par de palabras. La película resolvió esto haciendo que sus primeras interacciones fueran en privado y reduciendo el comportamiento extraño que Finch tenía en el libro. Por otro lado, algo que no me pareció acertado es que le pusieron demasiada atención a los problemas de Finch, es decir, como ya dije, no se trataron a fondo todos los efectos externos que provocaban y mantenían la depresión de Violet, y en cambio sí vimos mucho sobre Finch, incluso en la primera mitad de la película que se suponía que trataba el problema de Violet, el que más resaltaba era Finch y las acciones que tomaba para animar a Violet, y la segunda mitad ya ni se diga.
Otro punto negativo es que si bien vimos varios aspectos de la condición de Finch, nunca se llegó a una conclusión de cuál era su problema. La película nos explica que tenía un comportamiento errático aparentemente heredado por su padre, pero hay mucha gente que no terminó de entender qué condición era esa. En el libro, su consejero es quien parece haberlo descifrado, pues empieza a hablarle a Finch acerca de la bipolaridad. Esto me parece muy importante porque si alguien ve la película y se siente identificado con Finch y sus problemas, saber esa información le habría sido de ayuda para saber por qué se siente de esa manera. Un último punto positivo de la película fueron sin duda las citas que se dijeron. Me pareció estupendo que hayan trasladado la actividad del libro en la que los protagonistas toman frases de Virginia Woolf para platicar, pero también me fascinó que hayan tomado muchas de las frases emblemáticas del libro de Violet y Finch, como la de Violet cuando dice "No one likes messy" o "A nadie le gusta la gente con problemas". Esto ha sido todo por este video, coméntame si estás de acuerdo o no conmigo. Admito que quizás esta crítica se dejó llevar un poco por las diferencias con el libro, tanto buenas como malas, así que si tú solo viste la película, me gustaría saber si tengo razón o no en todo lo que dije, porque quizá la película sí hizo un buen trabajo y yo no lo supe ver. Te dejo en pantalla otros videos que estoy seguro que te van a encantar. Que estés bien, hasta luego.